Nueva York. Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.33%, el Nasdaq en un 2.69% y el Standard & Poor's en 1.84 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $118.20 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $117.47. Washington, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo que se presentó en un hospital de Tulsa, Oklahoma, de los Estados Unidos. El pistolero también falleció y se piensa que se disparó a sí mismo. El hombre había sido paciente de cirugía de espalda un mes antes y una de sus primeras víctimas fue el médico cirujano que lo atendió. Kiev fue fuerte, esos combates continuaron calle a calle en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, atacada desde tres direcciones por parte de las fuerzas rusas. La ciudad es el último bastión principal de Ucrania en la región de Lugansk, uno de los dos principales que integran la región del Donbass. No obstante, un oficial ucraniano reportó que sus tropas habían recapturado alrededor de 20 pequeñas poblaciones en el sur del país. El presidente Volodymyr Zelensky informó que las tropas rusas están ocupando una quinta parte del territorio de Ucrania, correspondiente a un área similar a la del territorio nacional de Holanda. Washington, el hombre responsable de perpetrar una masacre en un supermercado con clientes de mayoría afroamericana en Buffalo, Nueva York, fue acusado de 25 cargos, incluyendo homicidio y terrorismo doméstico. Washington, autoridades de salud de los Estados Unidos informaron que entre el 6 y el 7% de los contagios nuevos de COVID-19 son de las nuevas variantes BA.4 y BA.5. Los expertos estiman que los nuevos casos continuarán creciendo en los próximos meses. Washington, en una entrevista, Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, hizo referencia al episodio en el que su esposo abofeteó al comediante Chris Rock en la noche de los Oscar por burlarse de su alopecia, generándole una sanción por 10 años. Pinkett Smith dijo que ojalá se dé una reconciliación entre ellos para sanar. Habló de su condición y agregó que ella y Smith continúan juntos como lo están desde hace 18 años. Washington, científicos de Nueva York utilizaron la impresión 3D utilizando las propias células de una mujer para construirle una oreja, la cual luego le fue implantada exitosamente. Adicionalmente, investigadores reprogramaron genéticamente células T con el fin de detener el progreso de un cáncer de páncreas avanzado en un paciente en el que los demás tratamientos habían fracasado. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda en armamento por $700 millones para Ucrania, incluyendo sistemas de artillería con cohetes de alta movilidad con capacidad de alcance de hasta 80 kilómetros. Taipei y ciudadanos de Taiwán están aprendiendo a disparar después de que la invasión rusa de Ucrania generara temores de que se presente una agresión similar de China en su territorio. Pyongyang, la Organización Mundial de la Salud, dijo dudar que las comunicaciones de Corea del Norte, en el sentido de que su crisis por brote de COVID-19 con su población casi totalmente sin vacunar esté mejorando, fueran reales, agregando que realmente se piensa que la situación está empeorando cada vez más. París, las autoridades de Francia están investigando cerca de 300 casos de jóvenes que han denunciado haber sido pinchados con agujas mientras asistían a conciertos de discotecas, siéndose posteriormente mareados y confundidos. Hasta el momento, todos han recibido pruebas de infección de VIH que ha salido negativas. Autoridades en Inglaterra y Holanda también investigan casos aislados similares. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden viajará este mes a Riad buscando recomponer las relaciones con el Reino de Arabia Saudita, que se encuentran amancilladas desde el asesinato en 2018 del periodista opositor Jamal Khashoggi.
También a un grupo de organización productora de exportadores de petróleo ampliada, OPEP Plus, anunció un incremento de la oferta de petróleo a nivel global en 648 mil barriles al día durante los meses de julio y agosto, representando un incremento del 50% del nivel acordado el año pasado. Washington, la L. Brainard, el subdirector de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sugirió que el Banco Central podría llevar a cabo un nuevo incremento fuerte de la tasa de interés interbancaria el próximo mes de septiembre. Washington, el doctor Ashish Jha, el coordinador de la respuesta del coronavirus del presidente estadounidense Joe Biden, afirmó que la vacuna contra el COVID-19 para menores de 5 años podría estar disponible el próximo 21 de junio. Pretoria, las autoridades de Sudáfrica informaron estar experimentando un brote de contagios de COVID-19, pese a que más del 98% de su población cuenta con anticuerpos, bien sea naturales o de vacunación contra el virus.